Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 3. Estamos en el calvario de la mansión de Leoric. Como había dicho, oh Dios, un destruido a ese pobre hombre. Como había dicho antes de grabar este capítulo, me había ido para explorar los territorios que no he explorado en el anterior. Y no ocurrió nada demasiado importante, tan solo... Dios, salió de... eso. Tan solo encontré un par de bichos únicos y un par de mazmorras bastante largas, y en una de ellas había una misión cortita. Pero bueno, he subido de nivel, ahora soy nivel 15. Gané muchísimo oro, pero lo gasté casi todo en alcanzar el nivel 3 con el herrero. Gasté más de 12.000, creo. Pero bueno, aún me queda un poquito. Y voy ganando el oro a un ritmo bastante aceptable. También encontré una ballesta bastante mejor que la mía. Y la equipé. Voy a tirar esta mierda, no me sirve. Como podéis ver, es bastante mejor que la otra. Y bueno, ahora me dice que tengo que llegar al nivel 2 de esta zona, del Calvario. Es curioso, la misión era encuentra el nivel 1. Y cuando entro al nivel 1, cuando encuentro el nivel 2. Pues vale. Joder con los muros, qué cansino. Uf, sí que hacen daño los capullos. ¡Oh, Dios! ¿Me ha matado? ¿En serio? Vaya. De tres golpes me han matado. Ahora voy desnudo. Nah. Vaya, vaya. Hace mucho que no muero en este juego. Ay, con los malditos muros, que no puedes ni pegarles. Es una habilidad muy molesta. Y habían dicho los de Blizzard que una habilidad que no parecería hasta las dificultades más altas, pero sin embargo ya me encontré con 20.000 bichos que te la danzan, así que... Blizzard, por favor, mantén la palabra. Y aún seguimos esperando esa academia de bailes en el WoW desde la Bottle K. Siempre te prometen cosas, pero al final no sacan ni la mitad. Joder, ¿cuántos salen de ahí? Pociones... Otra cosa que me he fijado y no me gusta es que las pociones en este juego no valen prácticamente nada. Yo tengo montones, incluso las vendo. Y es que no sirven de mucho las pociones. En el Dungeon Hunter, por ejemplo, el de la Vita, digo... bueno. Voy a leer esto. Estoy convencido de que un ente maligno intenta arrebatarme el control de mis pensamientos. Unas voces me conminan a realizar actos horribles y a veces me cuesta controlar mi cuerpo. Lazarus lo sabe. Seguro. Me mira de forma extraña cuando cree que estoy distraído. Vale, lo que decía es que en el Dungeon Hunter, por ejemplo, las pociones eran una cosa muy, muy valiosa. Antes de cada mazmorra, por ejemplo, tenías una estación donde podías comprar pociones. Hostia, ¿qué coño es eso? Que te podían valer muchísimo oro, así que tenías cuidado al gastarlas y no las vendías tan fácilmente ni nada. Tenías más cuidado con las pociones en general, que sin embargo no valen nada. ¿Pero qué es eso? Otro diario. El consejo me ruega que recapacite, pero seguiré ejecutando a los que considere culpables de conspirar contra el reino. Quizá teman que centre en ellos la mirada y descubra también sus maquinaciones traicioneras. Ahora solo puedo confiar en Lazarus. Paranoico. No, quiero coger esa mierda, quiero coger el oro. No puedo cogerlo, no puedo cogerlo. 27 de oro. Siempre os recordaré. Fuera. Los 27 de oro que no puedo coger. ¿Dónde está el maldito nivel 2? Basta. Joder, dejad de salir del puto armario. No. De la lumbre esa. Basta. ¿Qué hacen estos tíos golpeando el suelo con sus bastones? Dios, qué cruel soy. Mato ancianos que golpean el suelo con sus bastones. Solo porque lo hacen eso. Bueno, porque son muy feos y dan oro. No sé si mataría ancianos en la vida real si dieran oro. Es un tema de polémica. Podéis discutirlo en el foro. Está en la descripción. Instrumentos de tortura. Quiero alguno. Chris. Qué tortura. ¿Qué es eso? ¡Oh!
Pero, eres idiota, tío, te pones justo debajo. ¿Cómo mola? LOL. ¡Qué pasada! Estos cuchillitos me encantan. Seguro que no hacen nada de daño, pero bueno. A ver, ¿cuánto hacen? Nah, mejor no lo intento, a lo mejor me mata de un golpe. ¡Pero no te metas en el fuego, idiota! ¡Ah, Dios! ¿Cuántas cosas me he saltado? Casi nada. Oí las historias de la caída del rey Leoric. Verlo con mis propios ojos es totalmente... Sí, ya estoy llegando al nivel 2. ¿Qué, cómo lo sé? Pues no sé, a lo mejor por esta puta bola de luz que sale ahí. Y es inmensa. Y se ve a kilómetros y... ¡Oro! 42 de daño crítico. Joder, dejad de salir de ahí. Nivel 2. Espero que sea el último y no haya 34 más. Pero sería curioso un juego donde todo fuera una torre y hay tropecientos mil niveles donde tienes que hacer cosas. Ve al paso de las tierras altas otra vez. ¿No estaba ahí hace un momento? Varios todos, coño. 55 bonos de experiencia. A ver si subo el nivel... ¿Qué nivel? 16. Joder con los ancianos que se golpean el suelo. Y se convierten en bichos raros. A los Silent Hill. Fuego. Barril de tortura. ¿Barril de tortura? Tengo que ir... Oh, tan cerca. Espera, pero voy a explorar estas dos cosas. A lo mejor hay algo importante ahí. Algún boss guay o una misión secundaria. O quizás 3 kilómetros de nada. Hola, ¿hay algo? Trampa con pinchos. Sherlock Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra... ¡Placa con pinchos! Ah, referencia. Si alguien la pilla, que lo deje en el comentario. Bien, ha subido de nivel mi amiguito. Ahora tiene una habilidad nueva, creo. A ver. Arremetida. Carga. Es más o menos lo mismo, pero bueno, carga será más gráfico. Me será de ayuda. Y a nivel 20, inspirar o guardián. Vaya, eso es bastante útil. Pero esto también mola. No sé cuál es mejor. Oh, bien, más lore. No flaquea nunca. Me inclino. Por fin soy libre de la oscura influencia que intentaba someterme. Y veo las cosas claras. ¿Doctor Strange? La conspiración del insolente populacho para arrebatarme a Albrecht no quedará impune. Quizá cuando vean las cabezas de sus mujeres e hijos clavadas en picas se lo pensarán dos veces. ¿Qué hace Doctor Strange en este juego? Oh, bien, único. Oh, mierda. Es un poco difícil no verlos. Son bastante grandes. Joder. Ahora viene un zombie por detrás y me mata de un golpe. ¡Niaca! ¡No! ¡No! Vaya, se están volviendo duros los enemigos. ¡Cállate, zombie! Un combatiente digno. Sí, sí. He cogido un blanco, ¿verdad? Fuera. No, me mejora, de hecho. A ver... 45 puntos de vida de las esferas de salud. Nah, eso. Espera, ahí arriba hay cosas. ¿A
cargado ese tío. Hay muchas cosas aquí arriba. No, vaya, he vuelto a la zona anterior. Y por abajo a ver qué hay. Hola, pasado por aquí, rompí vuestra puerta. Lo siento. Espero que haya algún único. Que me dé algún dorado. Y no un viejo que corre a por mí y me aterra. Oh, bien, otro único con pesadilla. ¿Cómo cansan estos? No, no me dio ningún dorado, pero bueno. ¿Qué coño me dio, por cierto? No quiero blancos. Oh, bien, más lore. Necesito más cuerpos. ¿Crees que mis invocadores sacan demonios de la nada a su antojo? Necesitamos sangre. Sangre fresca y carne humana para potenciar nuestra magia. Espero una respuesta pronta de tu parte. Vale. Qué cruel eres, tío. Y bueno, sí, también creo que conté ya, no sé si lo mencioné, que cuando estaba explorando las otras zonas me salieron un par de tomos de estos de lore, pero no era nada importante, así que tampoco voy a contarlo. Añade profundidad al mundo, pero no... No es nada en plan, oh Dios, sin eso no, el juego no tiene sentido, ni nada por el estilo. ¡Más viejos! Y más zonas sin explorar. ¿Y algo por aquí? ¡Oh, un guardia muerto! Esto parece el infierno, a ver si sale Diablo ya y me lo cargo y ya está, ya paso el juego. No querría que el juego acabara tan rápidamente. ¡Hola, carga! ¡Dios, qué brutal! El juego es solo para mayores de 18 años, chicos. Mucho gore. ¡Dios, una fosa de cadáveres inmensa! Tú mientras mátalos, yo exploro un poco el territorio. ¡66 de oro! Seguro que Diablo suelta 666. ¡Diablo! ¡Guillotina! Esto es como un museo de torturas, pero puedes... practicar. Probarlo con tus amigos. Ese es el sonido de la carga. En fin, me voy al paso de las tierras altas, supongo. Misión. ¿Pensaban que no sabría utilizar las armas que fabrico? Nadie intenta estafarme y vive para contarlo. Le daré una lección a ese perro traidor de Dargon. Ayúdame a atraparlo y te venderé a ti en vez de a esos cenotes. Nuevo evento. ¿Qué evento ni qué mierdas? Eso no es un evento, es una misión. Qué juego más tonto. Peña, que yo mato sin problemas porque tengo cuchillas. Repetirlo. Pues repite, me da experiencia. Oh, voy en dirección correcta. Oh, ¿quién es este? ¡Ayúdame! ¡El armero de Mendra!
¿Crees que tu vida me importa? Matar las mascotas mías. Pues sale, morid los dos. Su maestro ha durado bastante poco. Guantes, no sé qué. Ya cogí un blanco. Ahora que Dargon está muerto, nadie cuestionará mi reputación ni mi firmeza. Y ahora, mis productos. No los hay mejores. Eso habrá que verlo. Voy a vender toda esta mierda. Y ya tengo 5.000 de oro otra vez. ¡Oh! Arma poderosa, dos manos rara. Pero no me sirve. Esto sí que me sirve. Mola mucho. Y es de una mano. ¡Wow! Me la llevo. Baluarte maldito. Tengo que entrar ahí. No, más misiones. ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¿Lleva su cabeza en la mano? ¡Dios! Joder, qué gore. Soy Yasila, la esposa de nuestro amado Leoric. Su demencia acabó conmigo y con mis siervos. Campeón, te otorgo mi bendición para que liberes a mi pueblo de su tormento eterno. ¿Pero qué tormento eterno si ya lo he matado a Leoric? Wow, qué bestialidad de arma. ¿Qué es esto? Restos de prisionero. ¡Soy libre! Ah, hay que liberar a estos prisioneros, vale. Una quest más. ¿Y esto qué exactamente tiene que ver con el ángel? No lo entiendo. Que al final hasta te olvidas de que tienes que salvar al ángel. Ahí hay un prisionero más. ¿O no? Vale, aquí hay uno. Gracias a los dioses. ¿Qué dioses? Te he salvado yo. Oh Dios, carcelero. Eso me suena un montón al Butcher del Diablo 1. Porque su zona era igual. Oh Dios, seguro que será una batalla super épica. Por fin, un adversario digno. Qué mal rollete. ¿Qué es esto? Vaya, disparo mi habilidad con frenesí casi a la misma velocidad que disparo fuego rápido. Brutal. Pero se va a acabar antes de que encuentre al carcelero seguramente. Qué pena. Oh, mis objetos se estropean. ¿Cago en Buda? ¡Soy libre! Un horror de estos. A ver qué suelta. Lo de siempre. Larva eléctrica. ¿Espejo? ¿Para qué quiero un espejo? Faltan tres. Es decir, la mitad. Sé contar. Sé contar. ¿Cuánto me falta? Solo la luz otorga el derecho a portar una corona. Hace falta un corazón. Vale. Se ha quedado un poco atrás este tío, pero... Venga, que sube de nivel ya. ¿Queréis más? Sí. ¿Por qué no? ¡Oh! ¿Qué es esto? Nah, es una puta mierda. Calvario nivel 3, lo que me faltaba. Bueno, ya que se acabó el efecto ese del buff, voy a volver al pueblo para reparar un poco mi equipo, a ver cuánto vale. Lía, ¿qué tal?
¿Qué demonios pasa? Encontré cosas. ¿Qué demonios es mi frase, capullo? Mi última excavación, echa un vistazo. Reparar. Reparar todos los objetos. 227. No es tan caro. Y encima te dan logro. Volvamos. Volvamos a matar gente. Y carceleros y alcaides y protección. Yo no quiero protegerme, soy un... este. Un... Ranget o como se diga. Vamos, que ataco a distancia, no me sirve de nada la protección. No quiero el puto blanco. Ah. Aquí hay uno. Quedan dos. Guardias, hay alguien en el centro que está aspirando con su letra. No me gusta cómo suena su voz. No augura nada bueno. Sería un buen comentarista de videojuegos ese tío. Imaginaros escuchar todo un vídeo de 20 minutos con esa voz. Después de tantos esta no, años la libre. Otra. Oh, otro grotesco de esos. Qué feos son, Dios mío. Y a sus bracitos. Me recuerda a Casus Vicus de Jericho. Bien, falta uno. Que no quiero el puto blanco, joder. ¡Ah, Dios! ¡Con los horrores! ¡Qué asco dan! Por cierto, si queréis ver a Casus Vicus, es uno de mis primeros vídeos de todos los tiempos. Vaya, ¿hay lag o qué? Fuego dinosaurio, iba a decir, disuasorio. ¡Hay lag! ¿Por qué hay lag? ¡Hay lagazo terrible! Habilidad pasiva desbloqueada. Furor de la casa. Caza, claro. Caza. Cada vez que utilizas salto mortal, cortina de humo, pero yo no lo uso. Tu odio máximo aumenta 25 puntos. Tienes 20 puntos de odio y cada vez que te curas con una esfera de salud. Esto es útil. Y esto. Oh, esto también es útil. Voy a usar pulso firme. ¿Qué más tengo? A ver. No me sirven unas granadas. Esto hasta nivel 18, nada. Poder de las sombras. Recuperas vida al infligir daño durante 3 segundos. Nah. Salto mortal. Dispara objetivos cercanos mientras saltas. Eso sí que es útil. Y ya está. Ahora a buscar al... Hay un poco de lag. Hay mucho lag, de hecho. Joder. Sí, no puedo ni coger un blanco. Aunque no lo quiero. Estos son los problemas de tener un juego siempre online. Aunque sea un juego de un jugador. Una putada. Miradlo, joder. Blizzard, os habéis pasado, en serio. Justo cuando tengo que matar al boss, tengo este lag, ¿no? Voy a... reiniciar el juego, a ver qué pasa. No, si reinicio el juego, tendré que limpiar esto de nuevo. Voy a cortar esto un momento, a ver. Y bueno, aparentemente sigue habiendo lag, pero no puedo hacer nada con ello. O espera. Vale, vale, ya está solucionado. No, no sé cómo, pero he esperado un rato y parece que con eso bastó. Ah, tío, esas cosas desaniman. Tío. Pero bueno, soy nivel 16, tengo lag otra vez. Joder. Blizzard, joder. Meteros y pintad por la... donde os quepa. En serio, ¿qué mierda es esto? ¿Hola? ¿Por qué tengo 2500 MS? Este juego ni siquiera es online, ¿qué más da? Estoy jugando solo. ¿Qué más da que haya lag? Ay, Dios.
Sí. He tenido que desactivar el wifi a ver si así va un poco mejor. Pero es que me parece impresionante. Restos de prisionero, a ver. Los dioses han accedido a liberar. Gracias, campeón. Mis siervos son libres, pero este lugar sigue maldito. Busca al carcelero, vale. En el corazón de la magma. Hay que matar al carcelero. Acaba con su corrupción. ¿Dónde está ese tío otra vez? Ah, en el centro. Donde estuve antes y donde no había exactamente nada. Pero ahora de repente aparece el carcelero. ¿Estás solo? Tengo que hacerlo yo mismo. Bien. ¡Da la cara! ¡Hostia! ¡Qué feo es, joder! Ah, pero es fácil. Yo pensaba que sería un boss mucho más chungo. Bah. Chupado. Pero que no quiero el puto blanco. Fuera. Fuera. Y tú también. Encima es un gris. Nah. Busca la cámara del sufrimiento. ¿Dónde exactamente? ¿Dónde tengo que buscar la cámara del sufrimiento? Aquí no hay ninguna cámara de sufrimiento. Tengo que bajar al calvario. Nivel 3. Sep. Esa puerta que acaba de abrirse me dice que sí. Y bueno, también la bola de luz que aparece en el minimapa. Seguramente significará algo. No, no sobreviviréis. Dios. Mi señor, la prisionera está lista, como lo viste. Gracias, Lazarus. Tu lealtad es inestimable en medio de tanto traidor. Y tú, querida, mi propia esposa y reina, conspirando contra nuestro... ¿Por qué me sacas la cabeza? La tienes más pequeña que ese agujero. Mi amor, te lo juro, nunca te he traicionado. No suena muy desesperada. Au. Mentiras hasta el final. Joder. Qué brutal. Un nefasto final para una noble mujer. Estoy orgulloso de haber ayudado a acabar con Leoric. Sí, yo también, hijo de puta. Bueno, voy a cortar aquí este capítulo. Sí, eso lo escucharemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.